Además, tú no podías venir para acá ahora. Tú sabes que Michelle siempre viene a esta hora de que a darme vuelta, a ver si yo he comido. Bueno, yo quería verte primero que ella. No puedo venir aquí. Yo sé, mi amor, que sí, que te hago falta. Yo sé que sí, Sí, pero... pero deja estar poniéndome la mano. Mejor habla así, sin ponerme la mano, porque si pasa otra gente, piensa que somos Y amigos. ¿Qué te estoy tú no diciendo? me trajiste ni un chin de comida ni nada, sabiendo que yo estoy aquí trabajando. Pero ¿y para qué si la mujer ya te trae? ¿Para qué te voy a traer? Es raro que Michelle no ha llegado a esta No hora. la llame, more. No, no, yo diciendo, yo déjame entrar para acá Entra para acá, entonces. no te quedas ahí. Oye. Ahí viene, ahí viene. André, ¿qué? Déjame ir, mira. Espérate. ¿Qué es lo que pasa? Mira, Albert está con alguien ahí. Estaba ahí. Tú no sabes quién era. ¿Qué está pasando Yo ahí? Yo dama había alguien en juidero, pero no sé quién es. ¿Y quién era la el que estaba muchacha? ahí? No sé. Tú estás ahí para nada. En mi tú teléfono. Ahí. Yo no estoy llevando vida. No, mi amor. Tú yo cuando no tienes que ver las cosas no la ves. Pero tú no te puedes poner así porque tú venías de ahí. Seguramente tú le Yo viste la sí tengo cara. Que ponerme así, mi amor, porque es mi marido que estaba con otra ahí. ¿Oíste? Bueno. Y tú eres amiga de uno, tú tienes que vigilarlo a él también. ¿Eh? ¿Vigilarlo? No, claro. Tú no me pagas para eso, yo no soy cámara. Ah, entonces la amistad tuya y mía no vale. Pero tú vienes todos los días, yo no sé qué raro, tú no te has dado cuenta porque nada más no es que ellos están ahí. Yo sinceramente yo quisiera saber quién es esa para que tú veas que la voy a agarrar por los cabellitos. Yo la vi de espalda, fue nada más. Nada más y de espalda no se conocía a nadie, tú sabes. Ella te dio el frente a ti porque ella salió corriendo. No, también, yo estaba así cuando ella pasó y de un pronto hice así, mire, tú sabes, pero no la vi bien. Pero tú verás a Albert que le voy a dar, porque él es fresco. Es a él que tú le tienes que poner régimen porque ella viene al taller. ¿Y si yo y fuera él, otra? ¿Qué lo llama? Si yo fuera otra, a ti también te había dado. ¿A mí? ¿Y por qué claro. yo no tengo que ver con eso? No, porque tú tienes que estar vigilándolo por eso. Pero vuelvo y te repito, tú me pagas para yo vigilarlo, el marido tuyo. Eres tú que tienes ganas atrás de él y además de Mira, eso. Mira, espérate. Ay, ya le no me voy a escuchar, pero dime. Que tú no puedes estar en esa situación. Tienes que hablar con él seriamente porque eres tu esposo. Yo lo sé que ella es mi esposo. Estate tranquila, que tú no tienes que meterte en eso también. Ah, pero oye, tú me dices que lo vigile y ahora ¿Tienes no me que vigilarlo así? Pues yo no te en entiendo. Eso sí tienes tú que meterte, pero no en darme consejos. Estate tranquila, no te puedes decir así, mi amor. No te estreses. Tengo que estresarme, linda. Yo te estoy hablando a ti, vete al paso, que ese hombre Oye, ahorita va a tu casa y te lava la cabeza y ya. Quédate ahí tranquila, que yo voy a resolver esto. Déjame ver si lo encuentro. Bueno, que se lo encuentro yo ahora mismo. ¡Ey! ¿Y qué? Tú siempre andas en el medio, yo no sé lo que te y pasa vaca, a ti. ¿Y que tú no miras para adelante? Yo sí miro para adelante, ¿eh? Pues tú andas llevándose a todo el mundo, a ver si otra gente también lo tumba tú ahí. Bueno, el que me iba a tumbar es tú, porque tú eres demasiado fuerte para mí. ¿Y qué es lo que te lleva tan rápido hacia ti? El marido mío, mi amor, lo encontré allí con otra, que yo quiero saber quién es esa. No, y se no, me fue no, los dos no, corriendo. No me digas tú a mí que tú andas corriendo así que otra de marido tuyo. Claro ¿en que serio? Sí, para encontrarlo, mi amor. Una mujer como tú, corriéndole atrás a un hombre. Una mujer poderosa, mi amor. No, que no parece, lo agarra, no parece que sea tan poderosa que anda atrás de un hombre así corriendo. Pero es por eso que se. Vete para la casa, espera ese hombre y bótalo, y tiene que botarlo. Deja estar corriendo atrás de ese hombre. Vete pero un golpe. ¿Qué marido tuyo? Es que eso se ve mal. Más una mujer como tú que te ve bien y que anda atrás de ese hombre. Y menos con una mujer atrás. Si tú lo viste que está con una mujer, anda atrás de él. En serio. Que yo sí. cojo para mi casa Tengo y le guardo. Que ver con quién que él está. Yo le guardo todo en la casa, yo siendo tú. Para que Ay, yo te estoy diciendo a ti que lo voy a dejar. Yo no ah, tú no lo vas a dejar. No. Ah, no, pues siga corriendo, hermana, vaya. Siga corriendo. Mi marido es mío y nadie me lo quita. Pues siga corriendo entonces, porque ya. Disculpa. Tú no lo viste por ahí, tú seguro no, lo yo no viste he visto porque a nadie. Él salió yo por venía aquí. Hablando por teléfono, no vi a nadie. Tenía que la primera llámalo ahí. No, llámalo yo, tú, no, el número tengo de... no tengo minutos. No son cosas de ustedes de tú pareja. Tú tienes internet, llámalo. Son a ver cosas si de ustedes de pareja que yo no Pero voy a meterme llámalo. En eso. No, hermana, yo no voy a joder con Le eso. Le dice, Arbe, ¿dónde está? Dame la luz. Ajá. Dime. ¿Qué luz? No la ves a la que te conectes. No, no, yo no voy, yo no voy a llamar gente. Yo no tengo ni minutos ni tengo internet. Esta gente dice que amigos míos nunca son amigos de nadie cuando uno lo no, necesita. No, parece que no soy amigo tuyo porque tú te das un consejo y lo que dice me insultaste. Es que tú. Que yo no lo voy a votar porque te lo encontraste con una mujer. ¿Qué es lo que tú estás esperando? Averiguar quién es. La mujer. Uh-huh. Pero es culpable, Mario, tuyo no es la mujer. No, sigue, sigue, oye, sigue corriendo, vete. Sigue corriendo. Sinceramente, sigue corriendo. No sé qué es lo que le pasa a esta gente. Ay, no, Daira, no. Yo no puedo seguir en esta situación. No vuelva más para el taller, ¿eh? No vuelva más para allá. De... Mira, ¿qué? ojalá y Michelle no sepa que es contigo que yo ando. Ay, ay, ay. Y ahora, cuando ella me vea, ¿qué yo le voy a decir a ella? ¿Qué tú le vas a decir? Yo no sé. Pero la que sabe que no voy para allá soy yo, pero yo tengo un calor y un no, cansancio. No. Ay, 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 yo no sabía, yo iba a correr. ¿Corre tanto yo? Ahora, ¿por qué yo me mandé?
Porque la que tenía que mandarte era tú. Ni yo tenía que mandarme, tenía que salir caminando. Era. No, no, tú tenías que correr y yo quedarme ahí. Cuando ella viera, digo, no, yo no sé quién es que está corriendo. Pero ahora no, ahora yo te caigo atrás a ti, no, cuando, pero qué idiota fui yo. Cuando nosotros pasamos acá, tú no sabes que yo miré. ¿A quién? Ay, a Andrea. Así mismo. Yo como que la vi, yo como que la vi también, pero ¿tú crees que ella sepa que era tú? Yo no sé. Ay, ay, si Andrea no vio, ya se lo dijo. Ya ay, se lo dame, dijo. Dame 20 pesos, compré una botita de agua. Huye, huye. Yo no tengo nada, menú. Que no, pues dámelo entero, que yo lo cambio. ¿Todavía? ¿Todavía? Así, velo aquí, toma. Pero dame para que se comprarme una tostada o algo. No, no, yo no tengo más. Mira, no vuelvas por el taller hasta que yo no te llame, que esto se resolvió. Oye, vuelvo ahorita, hablamos. ¿Para dónde va, hermana? Hola. ¿Usted aquí está perdida? ¿Y dónde tú estabas? Perdida. No, yo siempre estoy en lo claro, pues me vean. Ah. ¿Y que estás perdido eres tú? Tenía días que no te veía. Eso mismo te digo yo a ti. Uh-huh. Yo paso por aquí todos los días, para el trabajo. ¿Todos los días? Que no te veo a ti. Ah, bueno, pero yo sí, yo siempre estoy aquí donde todo el mundo me vea. Ah. ¿Y viste la juidera que iba ahí? ¿Qué juidera? Ah, pero tú vienes de ahí. Sí, yo me topé con una muchacha ahí. Ay, ay, ay. Corriendo, pero me llevó ese labum. Yo dije, ¿qué fue, muchacha? Oye, dije, corriendo detrás del marido. Y el marido corriendo detrás del amante. Señor, pero esto es increíble. Yo no entiendo. Me dice ella, dije que yo lo tengo que vigilar, el marido, a ver si yo tengo que venir. Con ahora, señores, pero antes en mi tiempo, cuando yo andaba en la calle, enamorada de vaina, las mujeres te encontraban con otra y te botaban, te tiraban todo. Ahora se la mandan atrás para que no se la vaya con la amante. Señor, pero esto es increíble. Pero tú sí eres descarado, ¿cómo tú dices eso? Eso es para agarrar a la mujer que ya va corriendo. Sí. Yo le dije lo que hiciera, mire, cuando usted llegue a la casa, usted lo que tiene que hacer es que devolverse, cuando usted lo vio, devolverse, llegar a la casa y dejarle la ropa afuera. ¿Quién te dijo a ti, mi amor, que yo lo voy a botar? Oye. Ah, ¿no lo va a botar? No, pues yo quiero una de esas. Y lo lindo, lo lindo que me dijo que yo la tenía que atajar, y la mujer, yo decime quién era. ¿Tú crees que me te tenga? No, mi amor. Ellos me pasaron por el lado corriendo y ella me preguntó, ¿tú lo viste? No, yo no lo he visto a nadie. Yo le dije a ella que yo no tengo cámara, ni mucho menos, porque yo... Es que tú vas a salir embarrada en eso. Yo no me meto en pleito, marido y mujer menos. Tú no puedes meter en eso en relaciones ajenas. No, no, no. A mí que se lo lleve, que lo traiga, que lo empuje, que corran, no me da. Que haga lo que dé su gana. O déjame ir. Le voy a decir, cómprate una patineta ahora o unos patines para que lo alcance. Bueno, yo no sé cómo ella lo va a alcanzar, pero ella salió para allá, mira. Gente iban adelante, mira, que en 2 kilómetros de Botaleja. Yo te digo que pasaron por aquí y ni la cara le pude ver de tan rápido. Bien, que entiendo iba. Porque yo salí corriendo, que tan brava, muchacha. Sí, ella la agarra. Bueno, pues ya tú sabes, fue un placer verte. Okay. Hablamos. Mira, Lindón, ve, ve, como me iba a caer, pues estás andando atrás de ti. ¿Y qué? ¿Cómo atrás de mí? ¿Qué tú haces ahí? ¿Con quién era que tú andabas? Porque te vi, oíste. Te vi con una muchacha ahí. ¿Cómo que con quién yo andaba? Yo no andaba con nadie. ¿Con nadie? Yo con no. ¿Con nadie? ¿Dónde la dejaste? Porque yo me. Mira. Tú no estabas allá en el taller. Michelle, yo te vi que pasaste por ahí corriendo y hasta te voceé. ¿Atrás de quién era que tú ibas? Y es verdad que tú me voceaste, amor. Pero claro. Yo estaba aquí sentado. Tú este rato estaba yo aquí sentado. Y... ¡Ay, mentiroso! Espérate. Andrea me dijo a mí que te vio, mi amor, con una. ¿Andrea? ¿Quién fue que...? Bueno, pues ustedes están viendo visiones últimamente. Yo estaba aquí sentado, tú pasaste corriendo, vi dos gente más que pasaron. Alvey, ya los pajaritos míos se fueron volando, los míos están aquí bien, bien parqueados. Yo no sé de qué tú me hablas, Michelle, ¿por qué tú no me trajiste nada mejor? Y yo esperándote ahí en el taller. ¿Aquí es que tú trabajas? ¿Aquí es que tú trabajas? No, yo me sentí aquí porque vi que tú no llegabas, claro, y te veo corriendo atrás de dos gente para allá que ni sé quiénes son. Atrás de dos gente. Cuando vienes a ver, tú me confundiste a mí. No te confundí porque te vi el color del mi amor, coloche. Me confundiste. ¿Y cuánta gente no andan vestido así de verde? Es verdad también, es verdad eso. Claro que es verdad, porque ese no era yo, tú me confundiste. Mejor vámonos, ven, para que me haga algo de comer. Sí. Para que te la coman, porque tenés taller, vámonos. Hablándome a mí, donde yo la vi a ella. ¡Ave! A mí no me importa la mujer se entere. Amiga, ¿por qué es lo que le pasa a usted? Porque que yo sé que usted no vive ahí, ni tiene a nadie viviendo ahí. Mi pregunta es usted, que la estoy buscando, ¿verdad que no? No es a mí, pero usted es muy freca de venir a tocar puertas sin saber si están o no están. Y déjeme decirle una cosa, esa gente ni ahí están, esa gente se fueron de Risol. ¿Qué se fueron de...? ¡Oh! Y te dejaron indística. Ni modo, porque usted se imagina de que yo dije con la mujercita esa de Arben. Pero hágame favor. ¿Y por qué usted la rebaja tanto a ella? Porque es media como media finita. Eso que usted le dijo a ella, cójalo para usted, porque usted es la que está atrás de Mario de ella, de freca. Pero es que usted me está llevando vida, porque atrás de usted que yo voy a hablar con ella para que ya yo le vi la carita a usted, ya yo le voy a decir. Pues como míreme usted. Bien, no me quiere tirar una foto. Porque ella me preguntó. Ella tiene una foto, venga. Buena idea, vea. Venga.
Se la voy a enseñar a ella, porque usted es muy fresca de venir a su misma casa de que a buscar el marido de ella. No, pero esto ya se pasó de límite. Ah, pues déjeme buscar el suyo. ¿Cómo se llama el suyo? El mío. Entre para acá. Entre para acá. ¿Qué entre? Entre para acá para que usted vea. Que le voy a enseñar a respetar a los hombres ajenos. ¿Cómo usted va a venir a su misma casa? ¿Eh? Eso es demasiado ya. Bueno, no lo encontré en el taller y me dijeron, mira, él vive ahí. Es que usted no tiene ningún derecho. Usted no tiene ningún derecho a venir a buscar a un hombre ajeno. Oiga la palabra, ajeno, que no es suyo. Entonces, don Arben, tú te fuiste de risor con la mujercita esa, ¿eh? Y yo aquí bien, gracias, ¿verdad? No, pero esto es increíble, Dios mío. Increíble. Este relajo se va a acabar, que yo no se relajo a nadie aquí. Pero la única que se pudo de relajo a usted, amiga, con hombre casado, hoy ¿cómo voy a usted lo sabe? Yo aquí, hoy no me voy hasta que no lleguen. Si te duran 3 días, 3 días voy a durar aquí para. ¿Qué decía ahí? Para que la mujer la arregle a usted. Que venga, que si no hay el salón, ella la arregla. Ella tiene un salón allá adentro. Ah, sí, mire, que ando como media de pena. De una vez la pena ella. Porque a lo que yo veo no respetan ya. Porque ¿cómo usted viene tan descaradamente? Mira, amiga, métese en su vida y vaya por no, su casa. No, no, no. Yo esa casa la tengo que cuidar yo, como todo aquí. Usted no tiene que venir a tocar puerta aquí. Oh. Entonces pasa demasiado. Y cuando yo venga, que no esté usted ahí. Y ya lo sabe. La verdad que yo, la mujer, es freca. Bueno, hay un problemita. Dime. Estoy a pie, me quedé sin el motor. Y entonces yo esperándote, tampoco me dice ni que el motor no lo tiene, ni que esto, ni que aquello. Y yo esperándote aquí. Ajá, tú me llamaste privado, yo no tengo el número tuyo. Eso no se hace. Tú debiste de buscar un motor por ahí para que me llevara. Porque Mira, esfuerzo hice yo, convenía decirte a pie, que estoy a pie. ¿Me entiendes? Porque wow, si hubiese sido otro, se queda en la casa porque tú me llamas privado, como para que tú no se queden con el número tuyo. Y la suerte es tú que me encontraste aquí, porque tuve un inconveniente ya con una muchacha y que está al lado. Sí. Ahí mi madre. En la casa de Albi, ahí, ella estaba tocando ahí, como que esa casera de ella. ¿Y qué pasó? Buscándolo, el marido de... Ah, pero esos son los que van corriendo. Eso mismo. Los del otro día que van corriendo. Uh-huh. Ah, bueno, ¿y no lo encontró la mujer ahí? No, ellos no están ahí. Yo le dije que estaban para un risol. Pero que se salvó esa, porque esa mujer es rebusera. Pero mi amor, si tú la hubieses escuchado el descaro que esa mujer tiene llamando a esa gente ahí, mira. Ah, pero digo, ella tiene amor de verdad con Albert. No, ella te entrega. Ay. Entrega a esa mujer. A su casa está yendo ya. Sí. Ah, pues está jodona. Y tocando como dueña y señora de la casa. Ay. Yo no entiendo cómo hay que gente así que se toman tanto atributo en bueno, otra persona. Bueno, porque siga yendo, que encuentre a esa mujer ahí. Que Albert no tiene ahí para que tú veas que es juidero. Yo le dije a ella, mira, tú te sabes por qué esa mujer no está ahí, ni ese hombre. Sí, ¿y cómo, sí, tú no, ya, ya se está pasando, ya cómo va a frenar la casa. No, acecho afuera. Yo le dije a ella, mira, yo voy a salir. Cuando yo venga, que yo no te encuentre aquí haciendo escándalo. Se lo dije. No, pero Albert tiene que ponerse en sintonía porque yo no entiendo. Que no se buscan, por lo menos una mujer que valga la pena. Que se ponga claro, ve qué es lo que quiere, si a la mujer de ellos o a la otra tipa esa. No. Pero tú viste el día que salieron corriendo uno atrás de otro y yo le dije que no la conocía porque en realidad no la había visto a ella. La cosa se está tornando difícil ahora mismo. Pues mire, espera un motoconcho, no sé si tú quieres que te manden a alguien. Porque tú te vas a quedar a pie, yo no puedo llevarte. Yo si encuentro a Willy aquí, para decirte esto. Ay, que ese hombre tiene mucho lío. ¿Cómo así? No, ese hombre no anda así en el motor. Ah, pues bueno, pues espera otro entonces. Bueno. Ese que está disponible. ¿Y qué tú buscas aquí? ¿A quién yo busco aquí? ¿Quién vive aquí? ¿Eh? ¿Y tú te estás poniendo qué de la mente? ¿Cómo tú vienes a mi propia casa? Dime. No me importa. Oye, entonces, óyeme, escúchame. Entonces usted fuiste de risol y la linda aquí, bien, gracias. Te vas con la mujercita tuya esa, ¿eh? ¿Tú quieres que yo la busque y le diga la verdad a ella? Vete, por favor. Que me vaya. Tú y yo nos vemos donde tú nos sabes. Nos vemos donde tú sabes. Mira, aquí nos vamos a ver hoy. Escúchame a mí. Uh-huh. Daira, escúchame a mí. Uh-huh. Michelle está comprando algo en el colmado. No me importa. Y ya viene para acá. No me importa. No me busques más inconvenientes. Tú sabes muy bien dónde que nosotros nos vemos. Ahora te dio para venir a mi casa ahora, ¿eh? Bueno, ¿por qué no me llevaste a mí también de risol? La lleva ella sola. Llévanos. ¿Y quién te dijo eso a ti? ¿Para dónde andaba yo? Dime. No, ¿quién fue que te saltó con eso? ¿A qué fue la que vive aquí al lado? No, la que vive al frente. Qué chismosa que ella sirve, ojalá y me escuche. No está ahí, tiene candado, pero fue ella que te dijo, ¿verdad? Sí, ella fue la que me dijo. Y de aquí sabía. No me basta que no llegue la mujer tuya, porque esto se va a aclarar. Ah, pues quédate tú aquí, que yo me voy entonces. Te va, tú también te quedas ahí. Por favor, Daira, vete. Si me prometes, me va a llevar el risol también. Está bien, está bien. Nos vamos ahorita a las 2 de la tarde. Yo te llevo ahorita. Hoy, ahora. Mira, ¿quién viene ahí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí no está pasando nada. Aquí no está pasando nada. ¿Y tú quién eres? Ah, no, yo vine fue a arreglarme los cabellos porque me dijeron que tú tenías un salón. Aquí no hay salón. O me dijo mentira la muchacha de ahí. ¿Mm?
Te llamó, yo lo vi muy concentrado, pues. Ustedes dos, ¿qué se estaban hablando ustedes dos? Le estaba preguntando a él que si tú me podías arreglar y él me dijo que eso sí. Eso era. Vete, por favor, de espalda. Eso de era lo que... ¿Dónde para qué? Vete, que aquí no hay salón. Vete. Mira, no me voy. Esa es. ¿Yo? Con la que tú andabas corriendo. ¿Y tú vas a seguir con porque eso? Porque aquí no hay nada. Gracias. Oíste. Tú vas a seguir con eso. Yo te dije a ti que no, que no era yo. Gimnasio lo tienen ustedes dos, oye. Nosotros dos. Vaya, vaya, que aquí no hay salón. Ella no arregla nada. Ah, pues, ¿dónde tú me dices? ¿Dónde fue que tú me dijiste que estaba el salón ahí adelante, verdad? Tú sabes dónde es Juana. Mira, linda. Está bien. Busca otro salón si tú quieres, oíste. Tú no ves lo que... ¿Y qué es lo tuyo? Ella simplemente me estaba preguntando eso. Oye, Albert, aquí no hay muchachos. Tú y yo no somos muchachos, yo creo, ¿oíste? Así que cuela tu café claro, porque yo sé lo que hay entre ustedes dos. Yo tengo rato mirándolo, ¿oíste? Y a lo que tú quieras. Está bien.